la convocatoria a un encuentro internacional antifascista por la paz y la vida en Venezuela con motivo de la conmemoración de los 40 años del derrocamiento e inmolación del presidente mártir Salvador Allende. Ese encuentro lo vamos a comenzar el 11 con una gran movilización desde la Plaza Venezuela hasta Puente Llaguno, que es símbolo del ataque fascista, pero también de la resistencia del pueblo venezolano contra el fascismo, el día miércoles 11. Y los días jueves y viernes, en este mismo teatro, estarán sesionando los foros referidos en esta materia. Queremos anunciar que va a estar presente en ese encuentro, entre otros compañeros y compañeras de nuestra América Latina y de Europa, el compañero Eduardo Galeano, quien nos va a acompañar en este encuentro antifascista como homenaje al presidente mártir Salvador Allende. Igualmente quiero agradecer la aprobación que se ha hecho en el día de hoy por parte del Consejo Político del ALBA de una declaración especial de respaldo a la decisión de la República Bolivariana de Venezuela de denunciar su permanencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No somos nosotros los que tenemos que rectificar, como piden algunas llamadas organizaciones de derechos humanos. Es la Corte Interamericana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la que tiene que rectificar y colocarse al servicio de los derechos humanos de los pueblos y no de los intereses de los poderosos de la América Latina. Y hasta tanto no hay una transformación integral, como han quedado comprometidos también los países miembros del ALBA que aún permanecen en esta comisión, a seguir luchando por una transformación integral del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Venezuela no volverá a permanecer en él. Igualmente, queremos agradecer profundamente en nombre del presidente Nicolás